Mi nombre es José Gabriel Henao. Tengo 56 años. Llevo trabajando en la mazamorra 22 años. ¿Cómo amaneciste? Bien, bien. Bien. ¿Ya estuvo esa mazamorra? Fuera de la mazamorra también estoy sacando frijoles, panelas, bocadillos. Nos levantamos a las 5 en punto de la mañana. Mientras yo estoy en la cocina preparando las panelas, o armándolas, organizándolas y haciendo los frijoles, preparando las bandejitas. Entonces el hijo mío, Luis Gabriel, que está sirviendo la mazamorra. Yo siempre salgo todos los días a las 10 en punto a trabajar para que no me coja la tarde para entregar sobre todo las bandejitas. Y la mazamorra que se vende prácticamente es para el almuerzo. Si todos los días mantengo este mismo ánimo, este mismo genio para trabajar, porque reconozco, como lo decía ayer Juanes en una de las entrevistas, que la vida es un ratico nomás. ¿Montadas aquí? ¿Escucharon, no, Lele? Sí. Necesito a alguien que me ayude a subir. 2 minutos para las 10. Eso es lindo, preciso. Salgo de mi casa a las 10 y la faena más dura es las 2 cuadras que hay de Metrocable para arriba. ¿Qué más, mi niña? ¿Bien? Es duro esta lomita. Esto no es cualquier cosa, pero al que esté muy dormido o muy perezoso, le abre los ánimos, pues. El recorrido mío consiste en aproximadamente en 3 barrios, que es Andalucía, Santa Cruz, Villa Socorro y Santa Cruz. ¿Qué hay? Hay muchas cosas difíciles, por ejemplo, como cuando me toca salir en invierno, en medio de severos aguaceros. Paradójicamente, no hay mal que por fin no venga. Siempre me va muy bien y termino bien, un poco empapado, sí. ¿Quién manda aquí si no vos, pues? Cuidado de quemar. Vaya, pues, mi corazón. Cuidado, se cae con los pantalones tan largos, vean. Chao, amor, chao. Llego a las 2, de 2:30 a 3 más o menos llego. Me levanto, me pego otro bañito para relajarme un poquito y poder empezar la segunda jornada. La segunda jornada consiste en picar los cocos, rallarlos. Mientras pico los cocos, pongo la sartén con la panela. Cuando ya están los cocos bien rallados y la panela ya está derretida o deleída, monto los cocos. Mientras tanto, me relajo viendo la televisión. Mientras yo estoy en la cocina rallando cocos para las panelas, mi hijo está aquí pilando y colando para dejar la mazamorra ya puesta antes de las 10 de la noche. Pero pelado, ¿cómo va eso? Bien, bien. Quítale el maízito. Está bueno. Sí. ¿No está dando lidia? No está tan quebrado. Eso es lo importante. ¿Qué nos acostamos tarde? El promedio de acostarnos nosotros en horas de la noche es de 11 y media a 12, ¿sí o no, Luis? Tenemos 2 jornadas, todos los hermosos días de nuestra vida. Dios bendiga la mazamorra.